Y digamos, es una actividad, digamos, un tanto especial porque está dentro del marco del Día del Trabajador Lácteo, ¿no? Donde, bueno, la federación logró, digamos, en función, digamos, de diferentes reclamos que se hizo y en el ámbito del Consejo Salario, en el 2005 se logra el Día del Trabajador Lácteo, ¿no? Y en ese marco, bueno, naturalmente, algunos temas que nos preocupan muchísimo. Con respecto al tema de la situación de la industria láctea y bueno, inclusive digamos algunas declaraciones que ha hecho la CILU, que para nosotros no son correctas, fundamentalmente en lo que implica el destino en cuanto a lo que es los trabajadores de Colad y bueno, la negativa permanente en cuanto a lo que es la bolsa de trabajo y demás. Y en el marco general también, naturalmente estamos muy preocupados fundamentalmente por lo que es el anuncio de el tarifazo, digamos, en cuanto al tema IRPF. Y también, tenemos la presencia de Ramón Ruiz, director de los trabajadores en el BPS, donde, bueno, se está trasladando, digamos, fundamentalmente, digamos, la alternativa en torno a lo que es los llamados cincuentones, que bueno, implicaría una rebaja importante de un 30 a 35% en lo que es la previsión social. Y ni que hablar también, digamos, estuvimos en la presencia del compañero diputado Oscar Andrade, el cual está la Comisión de Legislación Laboral, donde también está impulsando diferentes leyes que hacen a lo que es la calidad de trabajo de los trabajadores, ¿no? A nivel general, ¿cómo se puede calificar la situación de la industria láctea hoy en día con, bueno, algunos temas relacionados en su momento con la lechería que la afectaban? Hay una retracción importante en lo que es el mercado interno. Obviamente se está, digamos, redireccionando, digamos, o de alguna manera está, digamos, modificándose la situación en cuanto a lo que es el mercado internacional, ¿no? Digamos, por lo menos hay un avance en ese sentido. Pero sí, estamos preocupados y bueno, fundamentalmente, digamos, algunas medidas que están llevando adelante las diferentes empresas que, bueno, a través de las diferentes negociaciones y demás, se está dando, ¿no? También, digamos, tuvimos un conflicto importante en lo que es la empresa Crufi, la empresa de elaboración de helados, donde obviamente, bueno, se revirtió en función, digamos, de la movilización, de la negociación que se llevó adelante tanto por el sindicato como por la propia federación, digamos, y en ese marco, bueno, es que estamos, ¿no? ¿Y la instancia aquí en Libertad llega a través de, bueno, el sindicato de trabajadores de las industrias de esta zona? Sí. O sea, nosotros realizamos, digamos, con la lógica de la descentralización, realizamos los diferentes plenarios donde tiene incidencia, digamos, los diferentes sindicatos en todo el país. Y en ese marco, indudablemente en este caso, en el caso de los compañeros de la empresa Bonprole, que se está realizando esta instancia, ¿no? ¿Algún otro punto que se tenga en cuenta, que preocupe? Bueno, de esas industrias que cerraron también, donde muchos trabajadores, como el caso de Scriber, de Colad, que cerraron y esos trabajadores quedaron de alguna forma allí sin su fuente laboral. Nosotros entendemos que fundamentalmente seguimos insistiendo, digamos, en cuanto a la exhortación de, digamos, la reinstalación de lo que es la mesa sectorial, ¿no? Donde se estaba discutiendo fundamentalmente toda la situación de la industria láctea, pero fundamentalmente lo que, bueno, tratar de, digamos, de parar ese embate que tienen las empresas multinacionales, dejando por el camino a cientos de trabajadores y ni que hablar, digamos, de lo que es la consecuencia hacia los productores, ¿no? En ese sentido, los trabajadores de Colad, más allá de que los tratan de satanizar o tratan de criminalizar, digamos, como que son los compañeros, los trabajadores que son los que cierran las fábricas y demás, se está trabajando en un proyecto de autogestión cooperativa, digamos, a través de INACOP, que bueno, en ese sentido se está trabajando y ahora hay una, digamos, una incorporación de algunos organismos, como el caso de la UDELAR, donde se va a instalar una mesa con la UDELAR y también con el Instituto Cuesta Duarte, a los efectos de, bueno, seguir trabajando en lo que es el proyecto de los trabajadores, que obviamente es una alternativa, que si bien, digamos, va a ser un camino a recorrer, no es fácil, pero que no es imposible.